Recuerdo una vez que alguien, es que no me acuerdo, creo que fue don Mario Fernández, que dijo, la mejor forma de destruir una idea es hacerla enorme. Porque otro dijo, cuando uno quiere acabar con una idea buena, hay que crear una comisión. Y ahí se queda. ¿Hay qué? Hay que crear una comisión. Ah, bueno, sí. Pero eso de que sea enorme. Y me estaba recordando con el asunto de la carretera San Ramón, ¿verdad? Así que ahora. La han hecho de tal magnitud que ya no se va a poder hacer. Y ya lo dijeron en obras públicas y los expertos ingenieros. Porque todo el mundo quiere que tenga el ramal para tal lado, el ramal para tal otro, y no se puede. Y me acordaba yo de la famosa carretera original a San Ramón, que después siguió a Punta Arenas, la carretera original, que mi papá me contaba, el papá de mi padre era finquero, tenía una finca en Grecia de café, y él me contaba que todos los hacendados, la gente, que eran puros cafetaleros en Palmares, Grecia, Naranjo, toda esa zona, se pusieron de acuerdo en hacer la carretera a San Ramón. Siempre y cuando la financiaban, siempre y cuando pasara por el frente de su finca. Y entonces, claro, por eso esa carretera es así, así, así. Porque sí, y la hicieron. Y por años fue una carretera muy útil, ¿verdad? Pero así son las cosas. Por eso me recuerda el caso de una carretera, digamos, vecinal aquí en el Valle Central, que terminaba justamente frente a la casa de una diputada. Bueno, uno se pregunta, qué casualidad que les alcanzó para llegar hasta aquí nada más, ¿verdad? Sí. Pero acordate que también a don John Cortés lo acusaban que se había hecho en la carretera exactamente a su finca, ¿verdad? Como don John le decía. No, pero era para llegar. Eso es que era maledicente la gente, porque lo que él quería era llegar más temprano a la casa presidencial. Porque llegaba a las 7 de la mañana y empezaba a visitar a los ministerios. O sea que hay un cuento de Aquileo Echeverría muy bueno, que don León lo nombró, un puesto de esos inventados, ¿no? Y entonces voy a ir mañana a ver si llega temprano. Y por supuesto que no había llegado. Y entonces se fue don León furioso. Y cuando llegó Aquileo, le dijeron, aquí vino el presidente, está furioso. Entonces salió disparado y se sentó en la casa presidencial a esperar a don León. Y usted, Aquileo, pues se lo estoy esperando desde las 7 de la mañana, don León. ¿Qué condenado tenía una salida? El cuento del famoso duelo que lo retó Joaquín Tinoco, ¿A quién? A Aquileo. Porque, no lo conozco. Por su jodera, perdonando la expresión, se hartó Joaquín, y Joaquín era de armas tomar, ¿verdad? Y lo retó. Y dicen que en el Alto de las Palomas, donde se hacían todos los duelos, ¿verdad? Y Joaquín llegó a las 5 de la mañana, como era la costumbre, ¿verdad? Y empezó a pasearse, y no viene ese carajo, y no viene. En eso venía una volantilla, ¿verdad? Y casi me jaló una torta, una volantilla, y se baja Aquileo. Y entonces Joaquín le dice, apúrese porque uno de los dos se queda en el campo del honor. Pues quédese usted porque yo estoy muy ocupado, me doy por muerto. Y se fue. Me voy por muerto. Decláreme muerto. ¿Qué? Esto de la carretera, bueno, eso es el caso del señor de clase media que ya decide embarcarse en la construcción de casa propia. Ajá. Y empieza con el arquitecto o con el maestro de obra, lo que sea, a planear. Cómo ahí tiene terreno, cómo va a ser para que alcance la plata, y aparece la hija que le pide que su habitación sea más grande que toda la casa, después la esposa le pide balcones y le pide una cancha de tenis. alquilemos. Aquella
le preguntan que estaba comprometida, ella se iba a casar, y le preguntan por qué rompió el compromiso y se fue. Y dice, es que mi marido es un tacaño. ¿Cómo un tacaño? Mi novio, sí, es un tacaño. ¿Pero por qué un tacaño? Ah, porque me enseñó, empezamos a hablar de los planos de la casa, de todo, y dijo que me iba a dar un cuarto de baño. Yo quería un baño entero. Un cuarto de baño. Todavía si fuera medio baño, pero un cuarto de baño. Un cuarto de baño. No, esa historia del cartel de San Ramón, a mí me produce un cierto, cierta desazón, porque desde el principio siempre me ha parecido que la discusión alrededor de eso es muy, muy provinciana, ¿verdad? Bueno, es que el proyecto fue provinciano. Sí, pero... El proyecto anti-brasileño, que presentaron un proyecto, y lo que debían haber considerado es que dentro de ese proyecto ya llevaba un costo escondido de 50 millones de dólares que había que pagarle a los brasileños, ¿verdad? Y eso nunca lo tomaron en cuenta. Sí, bueno. Yo creo que se debió, no sé, la verdad es que yo no voy a defender a nadie, pero... No sé, pienso que los brasileños inclusive manifestaron deseos de ver cómo se bajaba y de conversar, y se lo rechazaron. Hubo un sector muy, muy provinciano. Y claro, no es que yo crea que la historia con los brasileños era defendible, es otra historia. Pero finalmente veamos eso. Ahora, cuando oí la noticia, vi la noticia de que finalmente los diputados habían inflado el proyecto a una suma astronómica. Sí, sí, sí. Sí. De, porque se despidan de la carretera. Eso parece. Y que fíjate. Comiencen a comunicarse entre San José y San Ramón con drones. Con la... Bueno, bueno, le quiten el la a los que querían... Ah, bueno, oíme, que esta carretera que inauguró Oscar, ¿verdad? Esa que va a Caldera. Autopista, que no tiene nada de autopista, ¿verdad? Hay unos trechos en que... Ancho pista, le dicen en Palmares. Sí, puercopista, pero bueno. Esa empresa construyó en Colombia una carretera de Barranquilla, no, sí, de Barranquilla a Santa Marta, pero excelente, y ahí dice, es la misma carretera española, es una compañía española, muy bien atendida, muy bien mantenida, y yo fui recientemente con mi señora y me llamó la atención, entonces comentaba con unos parientes colombianos allá, de que pues, había ido muy bien con esta, sí, es excelente y atiende muy bien y tal, pero el diseño no fue de ellos, el diseño fue de la original que simplemente la ampliaron. Bien. Y es que el diseño de estas desde su origen fue malo, sí, yo porque no, yo no, recuerdo sí. Que Daniel decía, no, es que eso hay que ampliarlo, ¿cómo fue que dijo? Hay que hacerlo de cemento porque cuesta más, pero dura toda la vida. Y no cuesta más. Mentira, que es que pero cuesta. Sé, no, sí. No. Y ese diseño, yo no me acuerdo, bueno, Miguel Ángel construyó los puentes y los angosticos, donde no había carretera todavía. En fin, hay una serie de, no sé, bueno, yo fue, no son errores, sino horrores, ¿no? Es que, porque bueno, que deformaron cuando construyeron los puentes sin carretera aún. Yo recuerdo que a mí me pareció cuerdo porque sí. Había un préstamo, creo que venezolano, ajá, que alcanzaba para eso. Ajá. Entonces, y decía, bueno, construyen los puentes y luego entre puente y puente tiene una carretera y ya veremos. Pero no, esas cosas no son juiciosas a menos que estén realmente... No, con ese criterio de ver me parece... No, así yo recuerdo haberlo pensado. Sí. Porque algunas personas...
comentaban que eran puentes solitarios en lugares donde, claro, no era como el puente que hicieron en Sevilla sin río. No, no, es muy... Ahora que así se hace. Pero es muy divertido porque, claro, los españoles no todos lo hacen mal. Era que iban a desviar el río, ¿cómo se llama el río que pasa por Sevilla? El Betis. Pero no, ahora no se llama Betis, ahora se llama... Betis, bueno, es un el, Betis, el Betis era tiempo de los romanos. Bueno, sí, 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 bueno, sí, claro. ¿Cómo se llama ese? El Guadalquivir es. Guadalquivir, sí. Sí, entonces, sí. Resulta que iban a hacer un desvío del río. Sí. Entonces, construyeron el puente primero, sin río. Y entonces los condenados sevillanos se burlaban del resto de los españoles diciendo, ah, ese es el puente de los gallegos, ese es el puente de los catalanes. En la segunda candidatura, don Pepe, me invitó a unas varias visitas que ellos hizo, me invitó a mí, a Beto Cañas, a varios, ¿no? Pues para acompañarlo, ¿no? Y por aquí, no me acuerdo dónde fue, el sitio no tiene importancia, pero hay un gentío y las banderas y que esto y el otro, y entonces don Pepe dice, ve, qué bien esas banderas, no son plásticas como las otras, que las otras andan con banderas plásticas. Estas son de veras, tejidas por las señoras nuestras, las mujeres, y tal y cual. Y entonces le dice, por allá oigo que como decía, por allá oigo que quieren un puente. Y dice, aquí no hay río. Y ahora, si quieren, hacemos un río también y le metemos el puente. Tenía una salida de veras, era muy populachero. Y eso le encantaba a la gente, ¿verdad? Porque hablaba como ellos. Claro, no siempre un puente se hace porque hay un río. No, no, claro que no. Ah, no, 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 claro, claro que no. que lo digan algunos dentados. No, eso te iba a decir. Pero, los dentistas no hacen puentes y no hay río. Es pura lengua. El otro día estaba viendo una fotografía y un texto, pero no recuerdo de qué fecha era, que señalaba que un puente metálico hecho en Costa Rica era en aquel momento el más largo del mundo de ese tipo. ¿Cuál? No, de ese tipo, metálico. Ajá. ¿De los puentes Bailey? No, 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 no. Es que aquí ponen el Bailey y lo dejan. No, no, no. Que son puentes de emergencia. No, era un puente de verdad. Ajá. Creo que tenía que ver con la ruta del Pacífico, del ferrocarril del Pacífico. No sé. Pero me llamó la atención porque ella, pues, que fuera. En a propósito del ferrocarril del Pacífico, vos vas por la carretera y ves los puentes esos viejos. Ajá. ¿Cómo los desperdician? Ahí está el hierro, ahí está todo. Y me acordé de la carretera a, ¿cómo se llama? Sarapiquí. Que. Había un trecho hacia las Marías, con un gran campo donde había un río, ¿no? Entonces se organizó la municipalidad, los muchachos, y se fueron a un sector de la línea vieja de Limón y se robaron un puente. Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, pero sí, yo lo viví. Y ahí está, por supuesto, quedó un poco más grande. Porque sería el colmo que hubiera quedado exacto. Sí, claro. Pero no importa, porque se hizo y ahí ya ahora lo identifican como el puente robado y el puente. Había, pero hace mucho. Hace unos 20 años. No, pero hace relativamente poco pescaron a unos fulanos que estaban desmantelando uno. Para robarse el metal. Bueno, por supuesto. Sí, no, no, estos lo hicieron y fueron varias noches, todo al hombro se lo fueron llevando hasta Sarapiquí. Es decir, fue un acto heroico, verdaderamente, porque no podían atravesar y cómo, si no, era enorme el trecho. Entonces, seguro el que midió se equivocó en escoger el puente, porque era más grande. Porque llegaron y se quedó más grande. No, qué carajo, y se quedó más grande que nada. Ah, ya entiendo, sí, sí, sí. Sí, sí. Es decir, claro. Se salía en ambos extremos, pero ¿eh? ¿Pero qué tiene? ¿Qué funcionó?
Y allá en los municipios de Serapis, un montón de muchachos, de veras muy activos, que todo lo resuelven, ¿no? Que todavía comentan el asunto, ¿verdad? Muy heroicos, ¿verdad? Como nosotros participamos en la traída del puente. Dicen que tardaron como un mes en traérselo a los hombros, que se lo dice, por la montaña. Así se lo trajeron, ¿verdad? Parecían egipcios, ¿verdad? Sí, sí, parecían egipcios, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué interesante, ¿verdad? Ojalá todas las comunidades trabajaran como unidades. Es decir, que tuvieran ese sentido de cooperación entre ellos. Claro, ¿verdad? Pero en eso a lo mejor está el Carmen. Es que la isla se puede, todavía hay un montón de puentes que ahí están desperdiciados y por supuesto se van arrumbrando y se dañan y se acabaron. Hace poco un incidente ha sido en relación con el proyecto que había para venderle a una compañía que compra chatarra el barco ese italiano que está hundido frente a Punta Arenas, el Fela. Y entonces pero ya no, ya está todo destruido. Si estuviera todo destruido. Se asoman pedacitos del casco nada más. No, yo no sé, porque la empresa no andaría interesada. Sí. Está decir, pero con el agua de mar, eso. Bueno. No sé. Sí, acuérdense que al Titanic todavía le quedaban piezas. Pero el asunto es que surgió un movimiento de ciudadanos para protestar porque iban a eliminar esa especie de monumento. Y dije, yo no veo, ¿qué crees? Un barco italiano que hundieron ahí a propósito, hey, ¿qué tiene de en Argentina pasó con aquel famoso barco. Sí, que fue sitiado. El capitán dio la orden. ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, digo yo que la gente no piensa. ¿Qué de monumental tiene un fregado barco italiano? No, además es feo, se ve feo. Ah, yo no sé, yo no recuerdo, yo lo he visto, pero ya se me olvidó cómo se ve. El asunto es que dice uno, ¿por qué la gente protesta por una cosa? ¿Quién sabe cuánto iba a ofrecer la compañía, la chatarrera? Porque todavía supongo que el arroz que llevaba el barco debe estar podrido. Eso sí. Ay, tal vez nació en el fondo. Y entonces es arroz con mango, arroz con sal. No, es una. Además, el Fela debe haber sido un barco sin mayor importancia, porque imagínate, un barco mercante cualquiera. Que es como que no querer botar el. El que explotó en Limón, ¿cómo se llamaba? San Pablo. San Pablo, sí. Ese lo desarmaron, se lo llevaron todo el material. Claro. Que era lo lógico. San Pablo, bueno, siempre era, había el debate de si era que lo habían saboteado que. Originalmente se dijo que un submarino alemán le había metido un torpedo. Que inclusive había pasado los reflectores sobre la ciudad de Limón, es decir, eran los comentarios populares. Carlos Salgari. Sí, exactamente. Posteriormente, cuando se hizo el examen, se percataron de que la explosión había sido de adentro para afuera. Ah, bueno. Ajá. De manera que, claro, hubo un montón de muertos, de los esquivadores y pobre gente ahí. Pero, ¿cómo se produjo eso? Nunca se aclaró, jamás. Pero lo que sí se aclaró fue que la consecuencia fue el famoso 4 de julio, que saquearon todos los almacenes italianos y alemanes y los destruyeron, ¿verdad? Que en el famoso discurso de Pepe, cuando le echaron del país, lo menciona, ¿verdad? Digo que sí. No sé qué, en los Estados Unidos habían trabajado y habían construido tal, y que aquí las hordas habían destruido riqueza y habían acabado. Las hordas, dijo.
No, no la sorda. No, la sorda era el entrenador de los Yankees. ¿Te acuerdas? Sí. Pero esa historia en Alajuela la contaban de manera... Perdón, los Mets se llamaban. Los Mets. Estábamos hablando los de... Los Metropolitanos. Ese equipillo que nació, que le metían 20 carreras y después llegó un momento que subió. Pero esa aclaración corresponde a un programa anterior. Un programa anterior, sí, pero que había quedado ese vacío, que yo no me acordaba cómo se llamaba. El equipo neoyorquino menor. El Carmelita de Nueva York, sí. Dicen que aterricemos antes de que se aburra. Sobre el Shea Stadium de los Mets.